Jurassic World. Aquí es donde empieza nuestra historia. Un gran avance científico que no toma en cuenta las consecuencias. La naturaleza hizo lo suyo y así se desató el caos. Esta vez nos convencimos de que teníamos un control total. Y el caos fue mucho peor. Por un momento, recordamos lo preciosa que es la vida. Pero el tiempo es algo que nubla el recuerdo de lo que es perder el control. Y la ambición es algo persistente. Para los dinosaurios que quedaron, el tiempo era irrelevante. De milagros de la ciencia a objetos destinados a la explotación. Es hora de conocer la verdadera naturaleza de la naturaleza. Un ciclo sin fin, con un objetivo: sobrevivir. Así que los dinosaurios y los seres humanos tendrán que encontrar la forma de resolver sus diferencias. ¿Qué tal, mis crías, mis críos, mis criajos? Pues estamos en un video más de aquí de Jurassic World Evolution 2. Vamos a seguir con los modos de campaña. Capítulo anterior, pues bueno, comenzamos con lo que es la campaña Arizona. Ahorita vamos con lo del estado de Washington. Así es, Washington DC, allá en el norte de, valga la redundancia, de Estados Unidos. Así que acompáñenme en esta campaña y esta aventura. Dino aventura, más bien. Ojalá hubiéramos tenido más tiempo para un informe, pero la situación es inestable. Nuestros amigos canadienses están preocupados porque muchos de estos animales salvajes se acercan a su frontera. Queremos evitar que la crucen. Cuando digo hubiéramos, me refiero a la CIA. Soy la doctora Dua de la DEPE, División de Especies Peligrosas. Me especialicé en investigación paleontológica en este campo. En Jurassic World, y ahora investigo en otros lugares que no puedo mencionar. Sin embargo, conozco a muchas de las personas involucradas aquí. Cazadores furtivos, o lo que queda de su campamento. Aficionados. Lo único que lograron es que los mataran a todos. Y que nuestro trabajo sea más difícil. Los dinosaurios siguen agitados, doctora Dua. Creo que la mejor opción en este momento es sedarlos. Hagámoslo del modo más seguro y rápido posible. Así como una organización tiene personal clave, yo, también tiene instalaciones clave que necesita para funcionar de manera eficaz. Por eso debes comenzar con la construcción de una terminal de llegada, un centro de control y también un generador auxiliar.
está mal, aunque lo diga yo mismo. Y lo digo entonces, pero también necesitamos una instalación de respuesta. Y tu respuesta a esta directiva debe ser construir una. ¿Te diste cuenta del juego de palabras? Respuesta. No importa, no des respuesta. Debemos ubicar a los dinosaurios en cercados nuevos. ¿Y los que ya capturamos? Sí, esos. Y queremos que estén despiertos y lo más cómodos posible. Thank you.
tenían animales peligrosos aquí. Correcto, señor Finch. Sabemos dónde estaban. Pero ahora, señor Ray, es muy importante que sepamos dónde están. Conozco a mis dinosaurios. Seguro que se fueron en esta dirección. ¿Y conoce bien a sus dinosaurios, señor Brady? Mejor que nadie. Pero estos no son técnicamente sus dinosaurios. Bueno, tendrá que confiar en mí en ese caso. Esto parece prometedor. Bueno, no es que esté prometiendo algo. Para cualquier cosa, ¿de acuerdo? Dime que tienes todo bajo control. ¿Quieres que te mienta? Necesito calmarme. Sí, soy un manojo de nervios. Intentamos resolverlo. Tenemos un helicóptero de apoyo y tratarán de sedar al animal desde el aire. ¿Tratarán? Necesitamos resultados, doctora Lua, antes de que se coma a Gaby y al resto. No, por favor, no digas eso. Confías en el equipo, ¿verdad? ¿Quieres que te mienta? Necesitamos llevarlo a un cercado seguro para observación y tratamiento. Yo le aviso a la doctora Dura. Ah, ¿y yo? Estoy bien. Gracias por preguntar. Obteniendo activo. ¿Y los herbívoros? ¿Qué hay con ellos?
Mientras se mantengan alejados de la civilización, déjenlos donde están. Sobrevivirán en la naturaleza sin nosotros, ¿verdad? Si se les da tiempo para adaptarse, diría que sí. Supongo que es algo a lo que todos tendremos que acostumbrarnos. Tener dinosaurios libres por el mundo. ¿Es usted quien habla o el gobierno? Claire, yo soy el gobierno. Necesitaré una instalación paleomédica para evaluar el estado del dinosaurio que van a traer. Habrá que realizar un examen médico completo. Debemos entender qué salió mal si queremos evitar un evento como este en el futuro. Lo que requiere un problema es un par de ojos frescos. Vamos a contratar a algunos científicos que tengan las habilidades para diagnosticar a estos animales. Asegúrate de que puedan trabajar con la MBU y realizar exámenes médicos en los dinosaurios. Me interesa ver qué podemos descubrir. Contratamos más científicos por pedido de la doctora Dua, así que deberíamos tener un mejor control de la salud del dinosaurio. Ojalá podamos averiguar qué fue lo que salió mal. Si algo aprendí es que estos animales son impredecibles, como las personas, pero con dientes más grandes. Sí. Deberíamos vigilarla. Sí, claro. ¿A quién? ¿A la doctora Dua? Sí. Ahora trabaja para la CIA. Bueno, te alegrará saber que estoy haciendo una pequeña operación de inteligencia por mi cuenta. Nos cuido a los dos. Eres mucho más astuto de lo que aparentas. Más inteligente también. Ese dinosaurio.
Yo sugeriría un sedante, pero ya sabes, tú decides. Controlado el dinosaurio temporalmente, vamos a transportarlo a la instalación paleomédica donde podemos tratar sus heridas. El proceso de curación es el descanso, de preferencia en un lugar cómodo. Siempre me funciona a mí. Lo mismo será para los dinosaurios, digo yo. Dice bien. Mi ex no piensa lo mismo. Sí, volviendo al tema. Queremos que transporten al animal y que esté seguro y cómodo en su cercado. Eso es lo importante. Trabajamos para garantizar la prosperidad de los dinosaurios en el bosque. Al principio, creí que eso era lo mejor.
Luego vimos que los bosques representan una quinta parte del territorio de Estados Unidos y que casi el 40% de Canadá son zonas naturales. Junto con el DPDS y la CIA, hicimos que los dinosaurios se sintieran como en casa. En los bosques. Espero que quienes estén al mando sepan lo que están haciendo. Porque los dinosaurios ya lo saben. Bueno, mis queridas, espero que les haya gustado el video. No olviden compartir, dejar su like y sobre todo suscribirse al canal para que seamos ya 1000 suscriptores. Ese es el objetivo, 1000 suscriptores para continuar y avanzar en la segunda fase del canal. No olviden disfrutar de estos videos y darle like. Nos vemos en un próximo episodio de Jurassic World Evolution 2, modo campaña o historia, como quieran llamarlo. Yo soy Nagisa Bay, nos vemos. ¡Chao!